Es importante señalar que la inversión en este sentido no es menor, ya que para el cumplimiento de este compromiso calculamos un monto de alrededor de 106 millones de pesos, lo cual significaría un estimado de 22 millones de pesos de impuestos sobre la renta, presupuesto con el que actualmente no cuenta el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Sin embargo, estamos analizando la situación y buscando alternativas de solución a este tema. Cabe destacar que las administraciones pasadas incumplieron con esta responsabilidad y es por ello que actualmente el IEBEN tiene observaciones, observado los ejercicios 2016 y 2017, de tal forma que la dirección jurídica del instituto ya ha iniciado las denuncias correspondientes ante las autoridades en la materia. Seguimos analizando la situación y esperamos contar pronto con una respuesta para los compañeros homologados. Sin embargo, en este momento seguimos trabajando el tema.